y bienvenidos un día más al canal. Esto iba a ser un vlog, pero iba a ser un vlog, va a ser mitad vlog, mitad Raquel introduciendo el problema. No os penséis que va a ser la Raquel aquí todo el rato dando la chapa, porque no va a ser así. Solamente tenéis que aguantar un poquito porque os voy a introducir a lo que pasó en esos clips que he perdido y así podéis entender el resto del día, ¿vale? Así que venga, quédate, que va a ser nada, visto y no visto. Tenía una tarjeta de memoria que ha decidido que no puedo acceder a ella. Tenía otro vídeo que no era un vlog, que tardé un montón de tiempo en grabar y que me da mucho coraje haber perdido, pero bueno, el caso es que llevé por estos dos vídeos la tarjeta a ver si me podía sacar un profesional el contenido, porque Pau no podía, yo no podía, nadie podía, y bueno, me han dicho que está muy dañada. No me preguntéis cómo se ha dañado la tarjeta porque es que no lo sé. Bueno, supongo que estas cosas pasan, no lo sé, o sea, me dio muchísimo coraje, pero me piden como entre 200 y 300 dólares. Tienen que enviar a no sé dónde, depende de lo que tantas cosas que tengan que hacer, me costará una cosa u otra, y es como vosotros comprenderéis. No gano dinero en YouTube como para pagar 300 dólares para recuperar esto, prefiero repetir los vídeos. Como un vlog no lo puedo repetir y tengo la mitad de ese día en otra tarjeta de memoria, de hecho ya lo tengo editado y todo, porque yo pensaba, me dirán que sí pueden sacar el contenido, tengo la mitad editado y la otra mitad no. Como no han podido, se me ocurrió contaros qué pasó ese día. El sábado pasado, 1 de septiembre, nos levantamos por la mañana Pau y yo, vamos a clase de deporte a las 8 y media, volvemos a casa, preparamos a Gigi, nos duchamos, desayunamos, nos vestimos y decidimos irnos a Discovery Park, que es un parque que hay aquí en Seattle, que está como en un saliente, no sé cómo se llama eso, pero como en un saliente y hay como un faro antiguo, no sé qué. Nuestra idea era, nos vamos a Downtown andando para que Gigi se canse, y en Downtown cogemos bicicletas hasta Discovery Park, y luego en Discovery Park andamos lo que haya que andar. Todo muy bien, muy organizado, salimos de casa, vamos al Downtown, el Downtown, entramos en el World Market, que es una tienda así de muebles, decoración, bueno, vende comida, vende de todo, y empezamos a ver un escritorio. Entonces os cuento la historia del escritorio, que igual compramos un escritorio, que igual no. Total, que salimos de la tienda y cogemos las bicis, y al ratillo, y bueno, súper guay lo de las bicis, porque íbamos como por el borde del mar, no por el borde, pero sí hay como un parque y se ve el agua, ¿no? Es el puerto y no sé qué. Total, que empezamos a caminar por ahí, era súper guay las vistas, no sé, me da mucha rabia porque es algo que nunca antes habíamos hecho en Seattle, ¿no? Que nunca antes habéis visto en los blogs. En algún momento Pau se queda sin batería en la bici, porque era una bici de estas eléctricas que coges con una aplicación, con la de Uber. No iba a ir yo en bici Pau andando, me bajo yo también y decimos, bueno, más para adelante habrá más bici. Llegamos y algunas con batería, otras sin batería. Pues no nos vamos en bici, vamos caminando a ver si encontramos otras bici. Total, que esto, que era un trayecto que se hacía como en 35 minutos en bici, estuvimos andando como hora y media, no sé si más, porque entre que graba, si no graba, pues se va más tiempo. Yo os iba contando todo el percal. Nuestra idea era andar en el parque, no andar hasta allí. Todo esto la 1 y las 2 de la tarde, unos calores. Ya empezamos, yo le decía a Pau, es que nos volvemos, porque tío, no tiene sentido. A todo esto, habíamos hecho comida, tipo ensalada, queso con crackers y así, agua para comer allí cuando llegásemos a la orilla de la playa. Nos fuimos bebiendo el agua, nos fuimos quedando sin agua. En un momento ya habíamos dejado de estar en Downtown. Estamos como en mitad de la nada, no sé, creo que esto sí que se ve ya los clips de que grabé con la otra tarjeta de memoria. Siento un montón que no podáis ver eso tal cual lo vivimos, porque creo que ahí es donde está todo el pifo. En serio, ¿qué está pasando? Es que todas las bicis estaban sin batería, un liote. Me da pena que no lo podáis ver, pero también me da pena dejaros en este vlog. Uno, porque me había hartado de grabar el vlog, y dos, porque al día siguiente también hice vlog y en ese vlog hablo del día anterior. Entonces no se iba a entender bien y digo, bueno, mira, si me da la tarjeta, pues ya lo tengo montado, y si no, les hago una introducción y se lo cuento. Así que aquí estoy contándoles la introducción. Espero que hayáis llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, hay premio porque ahora empieza el vlog. Así que nada, espero que os guste y nada más, que me callo ya. ¿Cómo es el momento? Metemos allí en la mochila, nos preparamos todo, y cuando vamos a hacer a desbloquear las bicis, dice que no, que la batería es baja y que no. No lo sé, tío, pero yo estoy diciendo a Pau que es mejor que nos vayamos ya, que son las 3 casi de la tarde. Si es que mientras llegamos... No tiene espíritu de excursionista, ¿eh? Andamos allí. Tío, si es que todavía no hemos hecho la excursión. No, sí, cuando nos hemos montado en la bici eran 32 minutos en bici. Y ahora... Y llevamos, mira. Y llevamos andando una hora y media, ¿no? Estamos andando, no sé si tanto, pero vamos, más o menos. Un trope. Mirad lo que hay allí. Camiones como de guerra, del ejército. Tío, fuera de broma, es que mirad el panorama. 20 minutitos andando y... No, eso es en bici, ¿eh? 20 minutos en bici. ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio? No me lo creo. Sí, sí. 52 minutos. Sorpresa. Pavo. No me lo creo, es que estaba para las bicis. Y luego andar de aquí a la costa. O sea, yo hoy no sé, voy a llegar sin pie a mi casa. Que hemos ido a clase esta mañana y todo, ¿eh?
No es que vengamos fresquitos, porque ya está el cuerpo machacadillo. Pues ya tenemos bici, solo hemos encontrado una, estamos de camino a la otra. Aquí va Gigi, aquí va Pau y aquí voy yo. Pues por fin hemos llegado, mirad, justo estamos en el visitor center y vamos a preguntar cuáles son los hiking. Leímos que solo había uno, nos dijo sin ring, creo. Vamos a andar rápido, los 30 minutos de eso, para comer porque estamos desmayados y muertos de sed. Estamos ya andando por aquí y vamos hablando Pau y yo. Ahí se ha parado Pau a atar allí porque viene por aquí otro perrito. Es súper bonito, pero en plan selva, no es como otras excursiones a las que hemos ido, que es todo lleno de pino y todo así como muy, no sé, el estado de Washington, que es pino y tipo crepúsculo. De verdad, hay algo preparado, pero no es como las demás que hemos ido. Que es como súper adaptado. Aquí tienes que andarte con ojo. Esta y la que fuimos aquella mortal con Íñigo y Cristina, aquello sí que fue, vamos, que ahí no me venga a mí más el pelo. Que va, o sea, eso fue imposible. Yo eso no lo repito. Que va, terrible. Y por aquí vamos. Mirad lo que tenemos ahí, ya estamos a punto de llegar. Yo no me lo creo, me duelen los pies, tengo un hambre. Desde las 11 de la mañana que salimos de la casa, y son las 4:30. Y a mí me gusta hacer deporte, pero es que estamos ya desfallecidos, tampoco hemos desayunado tanto. O sea, ni hemos desayunado ni hemos comido nada desde el desayuno. A los que seguís los vídeos de cuando vinimos a Seattle por primera vez de viaje, que era que Pau hiciese la entrevista, ¿os acordáis de un vídeo en el que venimos a ver el atardecer en un sitio, aparcamos el coche y era como, nos dicen que hay que andar media hora por el monte para llegar al atardecer y en la media hora se ha hecho de noche y nos tenemos que volver? Pues ir a este sitio. Y teníamos muchas ganas de venir, pero siempre era como por una por otra no veníamos, o sea que estamos contentos de haber venido, lo que pasa es que el plan no era comer a las 4:30 o a las 5, era estar aquí para las 1 o las 2, pero bueno, ya está. Por fin hemos llegado, nos hemos sentado aquí en un tronquito y nada, vamos a comer. La verdad que la vista es súper bonita, lo único que está nublado justo enfrente de nosotros. Nos hemos sentado más para acá porque por allí hay un faro que la verdad se veía de lejos, nos lo esperábamos más grande. Pero nos hemos sentado un poco más para acá para comer tranquilos sin tanta gente porque por allí hay más gente. Y nada, vamos a comer, estaremos aquí un ratillo descansando y de vuelta. Mirad qué vista, qué agustico estamos. Nuestra primera vez en la playa este año, Pau. Qué fuerte. Bueno, en la playa este año no, este verano sí. Mira la valiente. ¿Qué hace? ¡Ven! Acabamos de salir de casa y estamos yendo al súper
a comprar palomitas porque vamos a ir al cine. Hemos llegado, hemos lavado allí, nos hemos duchado nosotros, hemos recogido un poco y vamos a ver Angel Has Fallen. Y nada, yo tengo muchísimas ganas de verla, la verdad. También queríamos ver El Rey León, pero la sesión era a las 6:15 y a las 5 estábamos todavía en ese sitio. Comer hamburguesa, no sabemos lo que vamos a hacer, si cenar antes o no cenar, o ver si se puede pedir allí. ¿Ese tiene dining? No lo sé. Yo creo que sí tenía este, pero es que no hemos ido muchas veces, no me acuerdo. Mira dónde estamos otra vez, cogiendo bici para ir a cenar al Shake Shack, mi restaurante favorito de hamburguesas. La hostia, no se puede reservar esta edición. ¿En serio? Bueno, ahora la siguiente. Está ahí al lado. Yo creo que este vídeo se podría llamar "No se puede reservar". ¿Cuántas veces hemos intentado? No lo sé, pero tío, de coña. Ya estamos en el cine y no sabéis qué trope. Estábamos viendo por los cristales, bueno, por la acera, que estaban registrando mochilas y nosotros, tío, típico, no nos dejan entrar con las palomitas. Nos hemos puesto súper nerviosos, tan nerviosos que cuando nos han dicho, vengan, pasad, mirad, abre la mochila, era solo para ver si llevas armas y no sé qué, por seguridad. Bueno, pues mientras el señor nos decía dónde estaba la sala, estábamos tan nerviosos que ni nos hemos enterado. Qué paletos, tío, pero creíamos que iba a ser por la esta. ¿Qué? ¿Quieres? Es una cerveza, tío. Pues creo que el bar está cerrado, ¿no? Ah, no, mira, está abierto. Mirad, es que es muy guay. Tienen la tienda, ahí las máquinas estas con tropecientas bebidas y aquí un bar de bebidas alcohólicas. ¿Podéis creer lo que tienen ahí? Palomitas sabor cheto. ¿Estás contento? Contentísimo. Vamos a comer las hamburguesas que estaban ya frías. Sí, pero vamos a la sala, ¿no? Nos vamos a sentar. ¿Dónde está? Es que no lo sé. Eso es El Rey León. No lo sé, vamos a buscarla. Ahí. Ya hemos llegado a casa y nada, Pau ya está en la cama, me he puesto el pijama, he estado contestando comentarios en el ordenador y ahora me voy a desmaquillar y ya también a dormir. Y nada, la película nos ha encantado. A mí es que personalmente Gerard Butler me encanta y todo lo que haga él me encanta. Y también salía Morgan Freeman y no sé, muy bien, típica de presidente de Estados Unidos y pues toda una historia alrededor. He estado muchísimo encima de eso, estaba súper relajada en el cine. Espero que os haya gustado este vlog, un poco pues eso. Ahora que pienso en el día solo me acuerdo de todas las bicis bloqueadas y todo lo que hemos andado. Espero que os haya gustado este día con nosotros. Que sea así, me deis un super like gigante en este vídeo, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Adiós.